día 23 de mayo, dando comienzo un poco a lo que es la Semana de Mayo. Podemos reunirnos hoy día acá en la Municipalidad de San Rafael, por lo cual quiero agradecer a nuestro Intendente Interino, al profesor Paulo Campi, al Secretario de Gobierno, a Nahuel Arcone, a mi amigo Pancho de Sebema, a otro gran amigo que es Eduardo Hernández, subdirector de PAMI de Mendoza, también ex veterano de Malvinas, al mayor Enzo Arenas del Ejército Argentino del Área de Inteligencia acá de San Rafael, porque creo que es dar una muy buena noticia a raíz de un proyecto que venimos desarrollando hace un par de meses atrás, que es la etapa de refuncionalización, por un lado, del Centro Sanitario Modular que posee la Municipalidad, acá en la Avenida General Paz. Y esto viene de la mano de un proyecto que veníamos charlando con los amigos de Sebema, que es de tratar de generar un espacio de atención sanitaria para todos los veteranos de Malvinas y para todo su vínculo familiar directo. Creemos que nuestra obligación como funcionarios y como entidad municipal fue la de empezar a generar un espacio donde todos los veteranos de guerra y todos sus familiares directos tengan una asistencia sanitaria. Decidimos armar un equipo de trabajo y en base a este equipo de trabajo darle una atención en el Centro Modular Sanitario para todos los veteranos y a sus familiares directos. Esta Semana de Mayo tiene que encontrarnos unidos, nos tiene que encontrar trabajando juntos y sobre todo pensando en llevar adelante lo que es tan mentado por nosotros, que es la movilidad social ascendente. Queremos que todos tengamos los mismos recursos y todos tengamos los mismos accesos a la salud y mejorar y facilitar el acceso a la misma. Es absolutamente gratuito, por supuesto, porque la municipalidad jamás ha tenido ningún tipo de arancel con ningún tipo de atención. Van a tener una tarjeta de identificación con un número de teléfono que es un WhatsApp, pueden pedir el turno y el día de la atención se presentan solamente en el centro modular con la tarjeta identificatoria y con su documento de identidad. Esto no solamente va a abarcar a San Rafael, hemos incorporado a General Alvear, Malargüe y creo que hay uno de los muchachos que es de San Carlos que también está en el mismo grupo, así que va a ser una atención para todo el sur de la provincia. Esto que le vamos a entregar ahora a Francisco es ni más ni menos que todas las identificaciones que hemos hecho para todos los veteranos de Malvinas y a todo su grupo familiar. Así que bueno, Pancho, esto es para ustedes y lo mejor. Gracias, muy amable.